Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de volver a encontrarnos en este Cultura Express, día 31 de agosto. Así va a concluir definitivamente este octavo mes del año que ya, como digo, llega a su fin y mañana nos veremos en otro mes que comenzará, que esperemos con las mejores energías, lógicamente. Pero antes de despedir este mes, ya saben que siempre venimos cargados de noticias, de contingencias, de actualidad, sobre todo en los ámbitos económicos, financieros, previsionales y también todos aquellos datos y tips importantes tanto para la economía de nuestros hogares como de nuestros bolsillos. Y como siempre les digo, no va a ser menos, hoy vengo con la pauta muy cargadita de temas que espero que me dé tiempo a que les pueda contar todo lo que tengo aquí acumulado para decirles en la tarde de hoy. Aprovecho como siempre a saludar a todas las personas que se están conectando por nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tienen varias plataformas, tanto Facebook, YouTube, también podrían conectarse si quieren a Instagram y ahí también pueden ir comentando por los diferentes chats y como siempre el equipo que está detrás de las cámaras recogerá los comentarios para que los podamos ir leyendo en directo, porque ya saben, yo les pongo la información, pero ustedes dan las opiniones al respecto. Y como siempre digo, no hay opinión incorrecta o fallida. Aquí todo vale, así que lo iremos comentando, siempre que se haga con el respeto, eso está claro. Así que, querida comunidad, voy a lanzarles como siempre la pregunta del día, porque quiero saber su opinión al respecto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que debe aprobarse el proyecto de royalty minero? A, sí, B, no. Y la pregunta va a salir tanto por YouTube como Facebook y también Twitter para que vayan contestando y además, como siempre les digo, les invito a comentar en los chats de las diferentes plataformas con respecto a lo mejor al desarrollo de esta pregunta o cualquier otro punto que vamos a ir tocando en la pauta del día de hoy. Y rápidamente tengo que empezar con un tema súper contingente, que se dio a conocer esta mañana muy tempranito. Ahí el Instituto Nacional de Estadísticas dio la nueva tasa de desempleo, que ya saben que esto es mensual, y para el trimestre móvil, que es desde mayo a julio, la tasa de desempleo se sitúa en un 8,9%. Por lo tanto, hay un gran descenso comparado con los últimos 12 meses, cae el desempleo en un 4,2%, sabiendo también que la tasa de comparación del mismo mes en el año 2020 fue bastante alta porque era el momento más álgido, ya saben, de la pandemia, cuando más también se destruyeron empleos y el desempleo presentó una tasa, en ese momento del 13,1%. Por lo tanto, ya saben, ahora la tasa en este nuevo trimestre móvil del mes mayo a julio se sitúa en 8,9. ¿Qué significa esto? Pues así más o menos, porque ya sabemos que esos son datos un poco más generales, pero analizando un poco y bajando un poco la información, esto quiere decir que a día de hoy se han recuperado aproximadamente el 58% de los puestos de trabajo que se destruyeron durante la pandemia. Es decir, se han creado en este último trimestre aproximadamente 111.000 puestos nuevos de trabajo y sabiendo que lo vamos comparando con los otros meses, ya se dan 5 meses consecutivos de que la tasa de desempleo se va reduciendo. Por lo tanto, parece que levemente, poquito a poquito, la tasa del empleo en el país, que ya saben que estaba siempre al debe, estaba un poco estancado la creación de empleo y era la gran preocupación tanto del Ejecutivo como de la ciudadanía, parece que poquito a poco se está recuperando. Veníamos de una tasa, la que se dio a conocer el mes anterior, que fue de 9,5%, que fue con respecto al trimestre móvil abril-junio. Por lo tanto, baja ahí un poquito, pero eso quiere decir que se han creado más empleos. Todavía, ¿cuántas personas están sin empleo de este empleo que se destruyó, esos puestos de trabajo que se destruyeron? Aproximadamente 799.000 personas sin trabajo. Los sectores, analizamos un poco por sectores que más presentaron ocupación, que en total engloban ese 15,2% de ocupación, son principalmente 3 sectores. Encabeza la construcción, el sector de la construcción, después le sigue transporte y después el sector del comercio. Esos son los sectores que más han contribuido a la creación de empleos durante este trimestre móvil.
También hay que analizar diferentes datos, porque si bien vemos que ha descendido un poco la tasa de desempleo, también hay que tener en cuenta que la tasa de empleo informal ha aumentado. Por lo tanto, estamos viendo que muchos puestos de trabajo y personas que están trabajando no se están empleando mediante trabajos formales, sino que están dentro de la llamada informalidad. Por lo tanto, ahora la tasa de ocupación informal se sitúa en 26,9% y esto significa que ha aumentado un 4,6% en los últimos 12 meses. Ahí también es un punto importante que se tiene que hacer hincapié, que se tiene que hacer ver también para la creación de empleo formal. Y también se creó mucho empleo con respecto a personas que se emplearon de manera por cuenta propia. Esto aumentó un 37,5%. Eso también tenemos que analizarlo. Y también un dato importante que ya saben, yo muchas veces se los he comentado, esta tasa llamada de los desalentados, por así decirlo, que son personas que a lo mejor pudiendo trabajar, llamados también inactivos, potencialmente activos, ese es el nombre técnico, es decir, personas que pudiendo trabajar, formando parte de este grupo de fuerza de trabajo, no han salido a buscar empleo por X motivo, ya sabemos, diferentes motivos que se han dado, ya sea miedo al contagio, imposibilidad a lo mejor de manera familiar de salir a buscar empleo, ya sabes, innumerables motivos. Esta tasa también se redujo en un 44,4%. Entonces, todo esto ha englobado que finalmente la tasa de desempleo en este trimestre móvil, como le digo, baje y se sitúe en un 8,9%. Lógicamente, quien salió a hablar con respecto a esta cifra fue el ministro del Trabajo, el ministro Melero, que dice que todo esto está confirmando que las medidas que se están llevando a cabo están siendo adecuadas y efectivas. Lógicamente, aludió al proceso de vacunación, también a los avances que se han dado en el plan paso a paso y también las políticas de subsidio, como es este IFE laboral. Además, añadió que ya se han recibido alrededor de 215.000 solicitudes para obtener este IFE laboral que anunciaron hace un par de semanas el Ejecutivo y que busca sobre todo incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo y también ese empleo formal y también sobre todo el empleo en las mujeres, el femenino, que es el que más se ha visto afectado durante la pandemia. Así que importantes cifras en cuanto al empleo, la reactivación del empleo nos ha dejado la jornada del día de hoy. Como siempre les digo, vayan contándome su situación. Ustedes están empleados, desempleados, a lo mejor algún familiar suyo nos pueden también contar la situación, a lo mejor son de este grupo llamado desalentados. Bueno, aquí como siempre les digo, su experiencia es muy importante y su situación, y la podemos ir también leyendo en directo y en vivo, y les invito a que nos escriban. La pregunta del día de hoy, y cambiando un poco de tema, pero siempre, ya saben, me muevo en este ámbito económico y referente, como digo, a la encuesta del día de hoy, es el royalty minero. ¿Qué pasó con el royalty minero? Pues que finalmente en la mañana de hoy la Comisión de Minería y de Energía del Senado, que es donde está este proyecto en el que llevaba estancado aproximadamente 4 meses, porque se había despachado de la Cámara de Diputados hace 4 meses, pues finalmente fue votado de manera general y se aprobó la idea de legislar este texto por 3 votos a favor y 2 en contra. Por lo tanto, después de 4 meses, más de 70 y tantos invitados que tuvo esta comisión para analizar los diferentes puntos de vista y las propuestas que conllevaría este royalty minero, finalmente se aprueba en comisión y ahora se despacha a la sala del Senado, donde debe ser votado, para después volver otra vez a la comisión y votarse en particular y analizar diferentes puntos del articulado. Esto simplemente está permitiendo de que se analice la situación en el Senado. Pero esto es un paso más al royalty. Como ya saben, y se los he explicado, querida comunidad, en otras ocasiones, en qué consiste este royalty, principalmente poner un gravamen, un impuesto a las compañías que exploten tanto en el territorio nacional, tanto cobre como litio, y sobre todo hacia dónde va este impuesto, este gravamen, hacia las ventas de las empresas, además de las utilidades operacionales, que era ya el gravamen que ya existía. Hay diferentes voces, ya saben, unos a favor, otros en contra, pero por ejemplo, uno de los que salió a hablar fue el senador
García Huidobro, que está en contra de este proyecto de royalty minero, de hecho votó en contra, y dice que este proyecto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es solamente facultad del presidente de la República todo lo que tenga que ver con aspectos tributarios y que no les compete a los senadores estudiar y legislar en este aspecto. Váyanme comentando, ¿les parece bien? ¿Entienden a lo mejor el proyecto? Porque muchas veces también es complejo entender en qué consiste este impuesto a la minería. Y más sabiendo también, somos conscientes todos, el gran dinero que genera este sector y que forma, como ya decíamos la semana pasada también, contribuye al Producto Interior Bruto, era en más de un 10%, la minería del cobre. Entonces también váyanme comentando qué les parece este royalty minero, si están a favor, en contra de esta medida, y lo vamos a ir leyendo. Y les voy a contar otro tema también, y este se ha dado en las últimas, de hecho, hacia la última hora, lo teníamos ahí incluido en la pauta, pero añadimos ya la última actualización, porque se tenía que dar a conocer hoy. Se reunía en el Banco Central, se llevaba a cabo en el Banco Central, esta reunión de política monetaria. Hoy se tenía que dar a conocer las posibles modificaciones en la tasa de política monetaria, es decir, el TPM. Y finalmente, y cumpliéndose más o menos las expectativas, e incluso se sobrepasaron, se aumenta esta tasa de política monetaria, es decir, aumentarán las tasas de interés por parte del Banco Central. Antes y hasta ahora teníamos una tasa de política monetaria, un TPM que estaba en 0,75, ya saben, veníamos de este mínimo técnico que se había situado durante toda la pandemia debido a la situación que estábamos viviendo de crisis. Después, hace un mes se aumentó un 0,75 y finalmente hoy se decidió llevar a cabo por parte del Banco Central una política todavía más agresiva con el fin principalmente, como dicen ellos, de enfriar un poco y evitar este sobrecalentamiento de la economía que se estaba produciendo y aumentando en 0,75, como digo, la tasa de política monetaria, manteniéndose ahora y actualmente en un 1,5%. Según las expectativas y lo que dicen muchos expertos al respecto, esta tasa de política monetaria, esta alza de las tasas de interés, debería aumentar, incluso sobrepasar el 2% de aquí a final de año. Y ustedes dirán, ya, pero ¿qué es este TPM? ¿Qué es la tasa de política monetaria? ¿Qué son estas tasas de interés? Pues básicamente lo que busca el Banco Central con esto es frenar la inflación que está viviendo el país y principalmente se ponen estos porcentajes, ¿verdad?, para como medida para hacer un pequeño freno. Y principalmente esto venía debido a una gran presión que se estaba gestionando en las últimas semanas porque muchos expertos han salido a hablar y dicen que la inflación que actualmente en el país se sitúa en un 4,5% podría llegar incluso a final de año a un 5,5%. Números bastante grandes, sabiendo que en julio el IPC se mantuvo en un 0,8%, por lo que se espera y que también se dará a conocer próximamente cómo será el IPC de agosto y cómo se sitúa esta inflación también. Entonces, como les digo, la tasa de política monetaria, este TPM, lo que busca principalmente es frenar la inflación y mantenerlo, la meta es estar, que esté más o menos, digo, en un 3%, pero siempre en un rango de variación entre el 2 y el 4% en un horizonte, digo, de 24 meses. Ese más o menos es el equilibrio que mantiene el Banco Central y estando actualmente también, ya saben, en un 4,5, por lo tanto, se está sobrepasando las estimaciones o lo que espera el Banco Central. ¿Qué se consigue, por así decirlo, con aumentar la tasa de política monetaria? Porque ustedes ya dirán, ya, suben las tasas de interés, pero a mi bolsillo, ¿cómo me afecta? Básicamente, a los créditos a corto plazo, es decir, todos aquellos, a las deudas, por así decirlo, a corto plazo, es decir, las tarjetas de las multitiendas, las tarjetas de crédito, ahí es donde se verá reflejado este alza de las tasas de interés. No tanto a lo mejor en los créditos hipotecarios, pero ya decimos sí en la deuda a corto plazo. Y finalmente, ¿qué es lo que busca con esto? Como decimos, aparte de, lógicamente, frenar la inflación, es que la economía ahorre más. El Banco Central busca que la economía en general se ahorre más
y por lo tanto, y así se endeude menos. Por lo tanto, las personas consumen menos y también baja la demanda. Por lo tanto, se mantiene ahí la inflación de los diferentes productos y de la economía, ¿verdad? Así que esa es la situación que se está dando. Mañana lo más seguro es que se dé a conocer el IMACEC, ya saben, este índice de la actividad económica con respecto al mes de julio, y por lo visto se tienen grandes expectativas de este IMACEC, que lo más seguro es que ya digo que se dé a conocer mañana, y yo se los vendré a contar sobre cómo ha crecido o no ha crecido esa actividad económica en el país. Pero ya les digo que incluso algunos lo señalan que va a ser un super julio. Como también siempre les comento, eso también se debe a la baja tasa de comparación con respecto al mes pasado. Entonces, más que a lo mejor crecer económicamente, nos estamos reactivando. Eso también hay que tenerlo en cuenta siempre en las cifras. Y voy a leer algunos comentarios a ver si han llegado por las diferentes redes sociales. Ahí que me está cargando la aplicación. Y dice por aquí, a ver, me voy un poquito más para arriba, dice Carlos Alberto Rifo. Grande Yasmina, saludos cordiales desde Santa Bárbara, capital nacional de la miel. Ay, mira qué rico, no tenía ni idea de eso, me encanta la miel. Daniel Muñoz Becerra, saludos Yasmina, camino a casa por un taco de aquellos por Avenida Pajaritos hacia Maipú. Te mando todo el apoyo, querido Daniel, y si conozco cómo es esa zona, y sí, se generan los tremendos tacos ahí en Avenida Pajaritos en también Maipú. Eduardo Gaona, hola Yasmina, saludos desde Padre Hurtado. Sandy Bravo, hola Yasmina, hola comunidad, saludos desde Puente Alto. Rodrigo Alberto Varas, todas las leyes nuevas han sido para perjudicar a la gente. Antiguamente, cuando no era tan cochina la cosa, se preocupaban del país. Ahora los políticos venden hasta su mamá. Rodrigo Alberto Varas también dice, hay empleo, pero con sueldos miserables. Eso es importante también la reflexión que ha dejado Rodrigo, ¿verdad? Porque también se ha planteado que muchas personas también, y sobre todo debido a las críticas que se han creado, debido a que muchos gremios han salido a decir que hay puestos, pero no consiguen llenar las vacantes, y es que también hay que replantearse en qué condiciones se generan esos empleos y con qué tipo de condiciones o sueldos, ¿verdad? Eso también es algo que se ha planteado y se ha puesto sobre la mesa por muchos. Dice Eladio Delgado, saludos desde Arica, siempre Arica. Gloria Chávez, en la empresa en que trabajo, que pertenece al área minera, han despedido a más de 80 personas. Increíble, también la situación del sector minero. Jorge Retamal, hola desde Antuco, escuchando y aprendiendo. Ahí te mandamos muchos saludos. Aló, aló, como siempre ahí desde Facebook, dice, hola querida Yasmina, me alegra la tarde verte. Saludos también a todo el equipo desde Arica. Yo también me alegro mucho de que nos acompañéis aquí cada tarde todos y que estemos entre todos informándonos y también nos vayamos conociendo y también viendo las diferentes opiniones al respecto de los temas. Dice Sergio Juárez, qué buen trabajo has hecho Yasmina y tu lealtad a FIF será lo que te premiará en la vida. Todos por Gino Presidente, un abrazo. Muy lindo tu mensaje, muchas gracias Sergio, también te mando un gran abrazo. Magali Carbullanca, hola Jazz Comunidad desde Puente Alto, saludos a Gino y mucha fuerza. Y le mandamos toda tu energía a Magali. Cata Jazz 17, creo que antes de sacar cifras alegres hay que ver cómo queda el desempleo sin los incentivos estatales por la pandemia. Ahí también interesante la reflexión que hace nuestra querida Cata Jazz desde YouTube. Carlos Toro, lo que se debe hacer mejor es fiscalizar que se está extrayendo y ahí cobrar el tributo que corresponde por todos los metales que se extraen. Ahí también con respecto al royalty minero. Bárbara ML, buenas tardes comunidad, abrazotes para Jazz y al equipo FIF por el tremendo trabajo que hacen. Ahí también un gran beso para todo el equipo, que ustedes no los ven, pero están ahí detrás de las cámaras trabajando y haciendo posible este programa. María Graciela Guerrero dice, a muchas personas no les están haciendo contratos indefinidos. Aló, aló, nos dice que ya llegó mi cuerda inteligente y llevo mis primeros 35 saltos. Gracias, Gino, por incentivarnos al deporte paso a paso adelante. Gino, presidente. Mira, muy bien, aló, aló, me alegra además. Y ya, como siempre digo, ya sea la cuerda, lógicamente que es lo que ha estado comentando Gino estas últimas semanas. Pero como siempre yo digo, animo a que hagan deporte porque de verdad que sienta también, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Así que te felicito ahí también, aló, aló. Dice por aquí Jomigá,
Hola, hola Yasmina, saludos desde Talca. Vamos, Gino, tenemos que pelear esta injusticia del cervel. Bueno, ya saben que próximamente Gino acudirá al Tricel y también este tendrá que, bueno, irá a hacer la apelación y lógicamente allí tendrán que dar el resultado a más tardar el 13 de septiembre y sabremos qué dirime este el Tribunal de Elecciones. Manuel González, 7477, saludos desde Antofagasta. Rosendo Puig Pichuante dice, hola Cultura Express desde Málaga. Ay, mira, desde España, ahí te mando un beso al sur de España. Yomarex 2.0, buenas tardes, última fila, somos pocos, pero re buenos, como dice, re buenos, diría yo, querido Yomarex. Ana Fernández, los que cuidan los padres y discapacitados no pueden trabajar. Exacto, ahí lo que estábamos comentando, Ana, también de ese grupo de llamados a lo mejor desalentados, que son personas que están en edad de trabajar, pero por diferentes, hay una multitud de diferentes de motivos, no pueden salir a buscar empleo, como es en este caso que tú nos cuentas también, que cuidan a los padres o personas discapacitadas, que eso es una labor gigante y también mandamos un ánimo a todas aquellas personas porque hacen también un gran trabajo, aunque no sea remunerado. Levaz dice, ese proyecto de royalty no es el que lo sube a un 80%, si bien creo que es el gravamen, significa un 3%, querido Levaz. También dice Diogenes Sandoval, hola, en mi trabajo 150 cesantes en la Araucanía. Ahí también nos da su opinión al respecto, bueno, su situación, ¿no? Lo que se da en la Araucanía. Catayas 17, que no se para la inflación, dice Marcelo Cancino, hay que frenar el consumo. Exacto, eso es lo que se busca, sobre todo con este TPM nuevo, que es al subir las tasas de interés, evitar que las personas se endeuden y así, como ya saben, también baja el consumo, lógica. Por aquí dice Enrique Zamorano, saludos desde Los Ángeles, con todo al Tricel. Presita Astorga, mientras tanto seguimos perdiendo plata de los fondos. Ahí lamentablemente ya saben los vaivenes del mercado, ¿verdad? Silvia Vélez, Yasmina, muchos saludos desde Canadá. Ay, mira, internacionales, ahí les mandamos un beso gigante a Canadá. Sey Morales, que dice que pagar tres veces el valor de la vivienda. Él dice, Alex, 7325, el dinero sale de algún lado y no es del bolsillo de las mineras o de las empresas. Julio Chango dice, sí, el incentivo debe ir asociado con empleos de calidad, buenos sueldos, correcta aplicación de la ley laboral, sistema previsional y protección del empleado. Gloria Chávez, trabajo hay, pero los sueldos son para que puedas vivir en media agua. Ahí también lo que comentábamos, que se puede generar empleo, pero también qué tipo de empleo se está generando, qué condiciones se están ofreciendo, es una pregunta, o son preguntas que también se han planteado en las últimas semanas que también son súper válidas y es lo que dice, por ejemplo, Gloria Chávez, según su opinión. Guillermo Arturo Mora dice, buenas tardes, saludos desde Lo Miranda, Doñihue, con todo. Ahí los diferentes comentarios que han llegado en nuestras redes sociales. Por aquí también dice Janet Everts, saludos desde Arizona, Estados Unidos, apoyando a Gino. Nosotros cada vez más internacionales, querida comunidad, pero ya saben, nosotros llegamos a todos los rincones, tanto del país como del extranjero ya, y nos alegra que nos estén acompañando cada tarde en este Cultura Express. También tengo que comentarles rápidamente dos temas que me quedan en la pota y no me voy a ir sin contárselo. En primer lugar, ¿se acuerdan que ayer yo les comentaba sobre la gratuidad de muchos estudiantes y que se había perdido en aproximadamente 5 años que lleva este concepto de gratuidad, ¿verdad? Este beneficio a los estudiantes de educación superior, se ha perdido aproximadamente más de un 8% personas que han perdido este beneficio, ¿verdad? Y con respecto al 2020, 401.000 estudiantes habían optado a este beneficio, a estudiar de manera gratuita, y que 22.000 habían perdido esta gratuidad. Pues el Ministerio de Educación también salió a hablar y dijo que las personas que hayan visto atrasada su formación a causa de la pandemia no perderán el beneficio, es decir, que aún excediéndose del tiempo nominal de que dura su malla curricular debido a la pandemia y se hayan visto afectados por ello, no deberían perder su gratuidad
y que esto debería ser respetado por las universidades y las diferentes instituciones de educación superior. Porque dice que aproximadamente, según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, el 48,9% de las titulaciones y términos de carrera se encuentran postergados o se han visto un poco frenados debido a la situación de crisis que hemos vivido, digo, en el último año debido a la pandemia del COVID. Entonces, para también complementar la información que les estaba contando ayer, justo salió también esta información por parte del Mineduc, del Ministerio de Educación, que llama a la tranquilidad de esos estudiantes que, si ven extendida su periodo de tiempo nominal, más allá del tiempo que duraba su carrera, debido, lógicamente, a causas externas al estudiante, por, ya saben, los diferentes temas que se dieron durante la pandemia, más que nada porque también costó incorporar a lo mejor diferentes tecnologías o ese hábito diferente a la educación, principalmente porque se desarrolló todo online, no habrán perdido este beneficio que es la gratuidad. Así que también lo complementamos. Y antes de irme, como siempre les invito a que hagan los últimos comentarios, ahí que vaya a leer unos poquitos más antes de despedirme, pero no me queda otra que hablar del cuarto retiro. Cuarto retiro mañana, 1 de septiembre, como se había previsto, a las 3 de la tarde, comienza una nueva sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Marcos y la Vaca, donde se prevé que se votará en general la idea de legislar este nuevo retiro de los fondos previsionales. Ustedes ya saben que desde FFLAI haremos ahí paracaidistas para que puedan seguir la comisión minuto a minuto. ¿Qué reacciones ha habido en los últimos días? En las últimas 24 horas. Y es que el diputado de la Vaca dice que se está viviendo una situación compleja, pero que no hay que perder la esperanza. Si bien se tiene previsto que casi seguro se obtengan los votos que hagan que se pueda legislar este proyecto, que aprueben en general el texto, en general la idea de legislar este cuarto retiro, es decir, que se obtendrían, según las estimaciones, 7 votos a favor y 6 en contra, por lo tanto, por un voto se podría legislar en general, se ve que el gran problema de este nuevo retiro de fondos previsionales se va a ver en la sala de la Cámara de Diputados, porque ya están sacando cuentas y echando cuentas ahí, sobre todo en La Moneda, en el oficialismo, y dicen que están intentando frenar, que dicen que no es, ¿cómo se llama?, presionar. Dicen que simplemente están dando información. De hecho, mandó La Moneda una minuta a los diferentes diputados oficialistas para evitar que aprueben este retiro de los fondos previsionales. Entre ellos le decían que, lógicamente, en esta minuta que dio ahí a conocer el Diario Financiero, dice que, por ejemplo, los argumentos es que se están dañando todavía más las pensiones, que es una política regresiva y que no se justifica en el contexto actual, sobre todo debido al IFE. Eso incluía la minuta enviada por La Moneda a los diputados de Chile Vamos. Ahora, ¿qué pasa mañana? Mañana, desde las 3 de la tarde, como les digo, tienen que presentar un grupo de invitados, hay 3 invitados aproximadamente, y después se va a votar en general. Como digo, lo más seguro es que se apruebe por mínima mayoría, es decir, con 7 votos a favor y 6 en contra, lo más seguro según las últimas estimaciones, y por lo tanto esto hará que pase a ser votado, que se empieza después de esto la tramitación en particular, es decir, que se hacen indicaciones y la próxima semana se votaría en particular los diferentes proyectos, es decir, ahí ya se vería exactamente en qué consistiría el proyecto, si sería un 10%, un 100%, las condiciones con impuestos, sin impuestos, el máximo mínimo, ahí ya se vería a lo largo de esta semana si se aprueba mañana. ¿Qué pasa en el hipotético caso que mañana se rechace en general el cuarto retiro? Pues que igual pasaría a sala de la Cámara de Diputados para ser votado de una manera un poco como la última oportunidad, ¿verdad? Y así en ese caso a lo mejor volver después a comisión. Pero aquí viene la cosa importante que también se los tengo que comentar, y es que se está ya viendo que posiblemente, aunque la Cámara de la Comisión de Constitución apruebe este proyecto, no pasaría después a sala, sino que se está pensando que tiene que pasar a otra comisión, a la comisión en este caso
de Hacienda, lo más seguro. Incluso hablan también de la de trabajo. Si esto ocurre, esto evitaría y haría que el proyecto se retrase mucho más de lo previsto. Hay algunos que querían que un cuarto retiro se aprobara antes del 18 de septiembre, pues prácticamente sería imposible si tiene que llegar a pasar a otra comisión para que legisle sobre eso. Incluso ya nos estaríamos más o menos colocando a principios de octubre. Así que esa es más o menos la circunstancia que hay y un poco el contexto que hay con el cuarto retiro. Como siempre, yo los dejo invitados para que mañana sigan este paracaidistas y vamos a estar nosotros retransmitiendo todo lo que vaya ocurriendo en la Comisión de Constitución. Yo les digo, lo más seguro es que se apruebe la idea de legislar en general. Todavía después faltaría votarse en particular, pero la gran piedra de tope va a ser la sala de la Cámara de Diputados. Ahí, según cálculos de, como digo, de La Moneda, aproximadamente tienen que intentar persuadir como a 10 diputados para que votando en contra se rechazaría totalmente este proyecto. Ya iremos viendo lo que va ocurriendo y como siempre yo se los iré contando en este Cultura Express. Ahí me llegaron algunos comentarios más antes de leer los resultados de la encuesta y dice, por ejemplo, Ricardo Madrid, después vendrán las liquidaciones, por eso por ahora no hay ofertas en el retail, no al consumismo. José Alejandro Daza, debemos tener un sistema de pensión tripartito, con ahorro individual, aporte de empleador y aporte estatal. Dice por aquí Gino Presidente. Viviana Pizarro, buenas tardes comunidad, tarde pero llego ahí. Gracias por incorporarte, querida Viviana. Jacqueline Janet, hola, buenas tardes, saludos desde Talagante. También dice Marcelo Cancino, dice, este cuarto retiro pagaría impuestos. En principio, es que la verdad, querido Marcelo, como son 6 proyectos refundidos, el articulado, como ya les comentaba, se tiene que ver a lo largo de esta semana. Y finalmente, la próxima semana, si se vota en particular, ahí se vería exactamente cómo quedaría constituido este proyecto, este texto, ¿verdad? Por lo que recuerdo, ninguno de los 6 proyectos incluye impuestos. Pero ya digo, una cosa es los 6 proyectos que se ingresaron y otra cosa cuando se refunden y se crea el texto final que se vota. Entonces lo tendremos que ir viendo a lo largo de esta semana. Marcela Alameda 3705, la Yasmina, gracias por la información, gracias por tenernos bien informados. Y te mando un beso gigante, Marcela. Marta López, el cuarto de retiro no lo van a apoyar, se quieren comer solitos la torta. José Garay López, 100% o lo que se quiera retirar, sí, sin tope, también nos dice. Ahí dice mi querido Omar, me está escribiendo que somos más de 700 personas conectadas por nuestras diferentes redes sociales. Así que agradecida como siempre. Sí, y también me están diciendo por interno que lea los resultados de la encuesta y no se me va a olvidar, tranquilos. Y como les decía, como siempre, agradecida de que estén conectados por nuestras diferentes redes sociales. También les invito a compartir este live para que llegue a más gente esta información, ¿verdad? Porque es muy importante estar informados porque, como siempre les digo, la información es poder. Y bien informados se toman muchas decisiones de una manera mejor. Así que los resultados de la encuesta del día de hoy, la pregunta era la siguiente, bueno, la repito. ¿Crees que debe aprobarse el proyecto de royalty minero? En Facebook el 66% dice que sí. En Twitter, el 55% también respondió afirmativamente, mientras que en YouTube es el 77% el que dice que sí se debería aprobar este proyecto de royalty minero que actualmente está en la Comisión de Minería y que también fue aprobado por 3 votos a favor, 2 en contra, la idea de legislar el proyecto, votado en general, como les comentaba, querida comunidad. Así que agradecida como siempre de la sintonía, tenemos que llegar al final del programa del día de hoy y también al final de este mes de agosto. Ya mañana nos veremos en un nuevo mes, ese noveno mes del año, como les digo, que tendremos que empezar con todas energías y con todas las energías y también que empecemos con buenas noticias, ojalá, ¿verdad? También los dejo invitados a que sigan en la sintonía porque ya saben que ahora a las 8 llega Adjaner con un nuevo capítulo ahí también, con importante información y análisis que hacen durante 2 horas, muy interesante, como siempre, nuestro querido Adjaner. Así que continúen en la sintonía de FF Live. Yo me despido, les mando muchísimos besos y mañana nos vemos a las 7 de la tarde en otro Cultura Express.